Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y hablamos de la E3 el día de hoy. Bueno, pues hace unos minutos se acabó la conferencia de Nintendo y la verdad dejó mucho que desear, la verdad. Una conferencia muy corta, un poquito aburrida, no hubo juegos, casi nada de juegos. Creo que la que se llevó ahí más la atención fue Ubisoft, a mi opinión personal. Y no hablaron nada de la Wii U cuando salía, precio, nada, no hablaron nada. Bueno, ¿qué han hablado? Bueno, accesorios que se vienen para la Wii U, que no entendí muy bien exactamente, porque me estaba un poco cagando de sueño, la verdad. Pero ya después te contaré. Hablaron también sobre, más que todo, ¿cómo lo explico? A ver. Aplicaciones para la Wii U, ¿no? Que se vendrían tales como Netflix, YouTube y demás, ¿no? La cual dice que van a revolucionar en lo que es la Wii U. Pikmin, un juego que fue presentado por Miyamoto, la cual estuvo muy bueno, me gustó. No es el tipo de juego de ¡ah, va a matar! No, no, no. Es un juego familiar, entretenido, excelente. Muy bueno el juego, el Pikmin. Pudimos ver también un Batman, el Batman Arkham Tale, bueno, Arkham City, una edición especial, la cual está muy buena. También vimos el Zombie U, ya vimos el gameplay, que está buenísimo. Creo que ese juego va de la mano, bueno, creado por Ubisoft y está buenísimo. Por eso le digo, Ubisoft está que le rompe el culo a todos en la E3. Creo que Ubisoft está ganando. Después haremos un video sobre Ubisoft. Bueno, Ubisoft presentó Zombie U para Nintendo, la cual estuvo muy bueno. Mostraron un poco de gameplay y buenísimo. Wii Fit U Reveal, creo que el único buen culo que hemos ahí fue de Regina, creo la tenía. Está lista. Bueno, prácticamente lo mismo, pero interesante. Y bueno, hablaron también sobre la Nintendo 3DS, la cual venía Super Mario Bros. La cual era la número 2, obvio. La cual era solamente Mario dedicándose a comer moneditas de oro. Y después dijeron que iba a sacar un Mario para la Wii U, ¿no? La cual iba a ser más interesante. Se ve casi igual que la Wii, pero hace más cositas, ¿no? Es lo que dicen, nada más. Bueno, de ahí la conferencia, nada interesante, aburridísima. Un poquito aburrida, por así decirlo. Creo que muchos esperábamos precios, ventas, salidas de la Wii U. Alguna novedad, nada nuevo. Pero de repente en unas horas o de repente las páginas de Nintendo dirán el precio de la Wii U y fecha de salida, ¿no? Hasta ahora no hay nada por el momento. Así que nada interesante, no se perdieron de nada. Me despido, fui Duxa, like favoritos, comenten. Esto es mi mini resumen de la conferencia de Nintendo. La verdad, mucha gente decepcionada. Creo que fue tal vez la peor competencia, ¿no? ¿Dónde estaba Zelda? ¿Dónde mierda estaba Zelda, weón? ¿Dónde estaba Dragon Quest? O no sé, weón. Bueno, ahí lo dejo. Me despido. Y en estos días se vienen más juegos. No vamos a ver. Me despido. Un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Estoy viendo acá y nada, bueno. Chau.